continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Son las 7 en punto, estamos en vivo en Chiapas al cierre, por supuesto, transmitiendo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas, con todo lo más importante del día, por supuesto, para usted de Chiapas, de México y el mundo. Gracias, y ya nos va sintonizando por la radio del diario en 97.7 de FM, y también, por supuesto, a quienes nos están escuchando ya a través de Facebook y Twitter, véanos, esperamos sus comentarios en vivo, nos gusta interactuar con usted, qué bueno que nos vea a través de la tecnología en diferentes latitudes de Chiapas, de México y del mundo. Así es que esperamos sus comentarios y por favor ayúdenos a compartir, que este equipo se haga mucho más grande, porque somos todos un equipo a través de Diario TV Multimedia y con ustedes sobre todo un equipo de información útil, veraz, oportuno e importante. Así es que quédese con nosotros porque hay mucho para platicar el día de hoy. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. En Ocosingo, varios barrios afectados por desbordamiento de ríos. Caos en Tapachula por rumor de ataque armado en colegio. En panorama nacional, identifican a presunto homicida de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua. En panorama internacional, Rusia lanza amenaza a Lituania y continúa su ofensiva militar al este de Ucrania. En tendencias y noticias en redes sociales, Salario Rosa ve por más, Ecatepec y Antorcha promueve el voleibol, son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Gracias nuevamente, qué gusto saludarlo. Si nos permite, vamos a compartir en redes sociales. Ya estamos enviando a WhatsApp, a través de WhatsApp, por supuesto, a nuestras amistades. Hágalo usted también, lo puede hacer con sus amistades. Puede copiar el link, ponernos en su estado y más gente se va a estar enterando de lo que ocurre efectivamente en Chiapas, en México y el mundo. Vamos a Twitter, también tenemos información a través de esta transmisión completamente en vivo. Vamos a ponerle, si usted está de acuerdo, que ya estamos al aire. Permítame tantito, para que vea que todo es en vivo acá en el Diario de Chiapas. Así es que, listo. Le compartimos a usted para que nos pueda ver. También aquí ya estamos en Twitter, la transmisión completamente en vivo. Ya tenemos algunas personas que se están conectando a través de Twitter y también lo están haciendo a través de Facebook. Así es que, por favor, siga con nosotros en sintonía. Esto es Chiapas al cierre. Nuevamente, muy buena tarde. Si usted nos está apenas sintonizando, pues quédese porque le decimos, tenemos toda la información importante para usted. Y ojo, en Tuxtla Gutiérrez ya está lloviendo nuevamente en varias partes de la capital chiapaneca. ¿Qué le parece si hacemos este breve recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas en Tuxtla Gutiérrez? Estamos en Laguitos y Chapultepec. Curiosamente, acá se ve seco, se entiende que ahí no está lloviendo todavía, pero sí estamos viendo el tráfico, pues algo intenso. Por favor, maneje con precaución, circule guardando distancia entre vehículos para que no vaya a haber algún alcance. Y como ha habido lluvias recientes, maneje lento y con precaución porque hay mucha grava suelta, hay algunas piedras, hay algunos baches. Así es que, por favor, puede derrapar o ocasionar algún accidente. Así es que por favor maneje con precaución. Vamos a otra cámara esta tarde. Estamos del lado sur poniente, estamos muy cerca de la Torre Digital. En esta zona que le decimos, la conocemos acá en Tuxtla como la Antorcha de Solidaridad. Y bueno, el tráfico se ve normal, fluido, sin ningún problema. Acá ya hay un poco más de incidencias de lluvias. Así es que ahorita ya se ve fluido el tráfico. Por la mañana estaba muy saturado y tuvimos la oportunidad de estar en el espacio de nuestra amiga Lucerito Rodríguez, a quien le enviamos un fuerte abrazo, por supuesto, y pronto estará de vuelta. Y bueno, el tráfico estaba bien intenso en la mañana, muy denso, muy lento,
sobre todo a quienes se incorporaban del bulevar hacia Libramiento. Y ahorita muy fluido, muy ágil el tráfico vehicular en esta zona. Bien, y vamos a comenzar con información. Vamos a temas de lluvias, y es que, como le decíamos, las lluvias están haciendo de las suyas, y al parecer donde ya hay más problemas es en la región selva y específicamente en Ocosingo, porque ya son varios barrios los que están con afectaciones. Nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal, Zoidy Rodríguez. Zoidy, muy buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos adelante con el reporte, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Efraín. Te saludo desde la región selva, en donde, como tú comentabas, ya se han registrado pues importantes afectaciones en la región ante la temporada, ante el ciclón número 6, Celia. Y es que en la cabecera municipal de Ocosingo se han registrado al menos 6 zonas afectadas, y pues el barrio más afectado es el barrio Héctor Albores, en donde la mañana de este martes se tuvieron que elementos de protección civil tuvieron que dar apoyo a decenas de familias, quienes tuvieron que ser trasladadas a un refugio temporal a la zona de la ganadera, para que ahí pudieran pasar las intensas lluvias que se están registrando. Además, déjame comentarte que en el municipio de Ocosingo se han registrado también afectaciones como en el anexo, la Universidad Tecnológica de la Selva y también la Universidad Benito Juárez. Hasta el momento son las zonas que se han reportado ahorita con afectaciones dentro del municipio de Ocosingo, mientras que para la región se han reportado deslaves en los tramos carreteros del municipio de Sabanilla, así como en el municipio de Chilón, Efraín. Pues sin duda, lamentable esto que está ocurriendo. Hoy estamos viendo las imágenes que tú nos compartes y estamos viendo cómo efectivamente varias zonas están ya inundadas. Estamos viendo, está cerca de la zona del hospital 20 camas, como se le conoce por allá en Ocosingo, y bueno, ya vemos bastantes zonas anegadas, ¿no? Así es, efectivamente, hay muchas, pues ha ocasionado muchos desastres en algunas viviendas, por lo que se espera que en la tarde y noche de este día, pues las lluvias continúen, y pues se puso a andar el centro de acopio para invitar a las familias a que ayuden a otras familias ocosinguenses ante las afectaciones que les ha dejado. Soy de una pregunta más, ¿algún deceso que se haya reportado hasta el momento? Vimos que en redes sociales andaba empezando a circular algo, pero como siempre a veces hay fake news y no tenemos la certeza hasta que nuestro equipo de corresponsales confirma la situación. ¿Hay alguna situación de deceso por lluvias allá en esta zona de la selva? Hasta el momento Protección Civil no ha informado del deceso de alguna persona, al igual que la Cruz Roja han negado esta información. Perfecto, vamos a estar muy pendientes. Zoidy, gracias por el reporte y a cuidarse, por supuesto, de las lluvias. Un abrazo, buena noche. Muy buena noche. Gracias a Zoidy Rodríguez, nuestra corresponsal en la zona de la selva, con toda esta información importante de lo que está haciendo ya, efectivamente, las lluvias. ¿Y qué le parece si efectivamente vamos a dar esta mirada a las cámaras que tenemos acá en Tuxtla Gutiérrez? Porque ya está lloviendo en varios puntos. Hace cuestión de 3 minutos no se veía esta situación. Ya empezó a llover, estamos en la Quinta Norte, frente a Plaza Sol, y vea como que la lluvia va a mantenerse con cierta intensidad. Tome sus precauciones, maneje con cuidado. Ya vemos mucho movimiento y ya por lo pronto el pavimento ya está mojado. Las nubes se ven algo intensas hacia el fondo, sobre todo del lado oriente. Así es que con precaución, por favor, si usted está circulando, mientras nos va escuchando, respete los señalamientos, los semáforos, la distancia, no le acelere. Y ahorita del lado sur poniente también ya está la lluvia. Aquí estamos viendo esta cámara en la zona de la Antorcha de Solidaridad. Ya llueve fuerte en Tuxtla Gutiérrez, por favor tome sus precauciones. Y al fondo, si le damos una mirada al cielo, como dirían por ahí, se ve que va a permanecer un ratito la lluvia. Por favor, precaución. Y vean lo que está ocurriendo ahí en este semáforo de Laguitos y Chapultepec. La gente imprudente que no respeta le quiere ganar el semáforo, y otros atravesados, como siempre, para obstaculizar el tráfico, queriendo ganar terreno, y luego se provocan los accidentes. Lamentable. Y precisamente seguirán las lluvias, sobre todo por este fenómeno conocido como Celia. Vamos al reporte.
Tras el monitoreo constante que se mantiene por parte de la Comisión Nacional del Agua, se dio a conocer que se mantendrán lluvias en el sureste mexicano, siendo Chiapas una de las entidades con este tipo de afectaciones. En este sentido, a través de un reporte de la Comisión Nacional del Agua, Yendi Álvarez Chacón, jefa del Hidrometeorología de esta dependencia, señaló que de acuerdo a los últimos reportes, la depresión tropical Celia continuará con su desplazamiento hacia el oeste, hacia Oaxaca, favoreciendo por supuesto el ingreso de humedad. Con esto, afirma, se deben de tomar las precauciones necesarias. Y bueno, aunado al avance de la onda tropical número 6, la cual se está aproximando el día de hoy al oriente de la región, estaría generando, al menos para lo que es el día de hoy lunes, lluvias intensas en la parte de la región Maya, Tulijá, Norte, Bosques, y lluvias menores a los 75 milímetros en el resto de la región, incluyendo la zona metropolitana. En ese mismo sentido, refirieron que a mitad de semana será ya ciclón tropical Celia, continuará favoreciendo la cercanía de vaguada monzónica, lo que serían lluvias intensas, y con esto, con la mezcla de la afectación que se mantenga con la onda tropical número 6, seguirán afectaciones para Chiapas y el sureste mexicano, es decir, Oaxaca, Tabasco y Guerrero, con respecto a las precipitaciones. Informó para el Diario de Chiapas, Eli Gómez. Así es, a cuidarse mucho. Y por cierto, ya están llegando los mensajes y los comentarios en las redes sociales completamente en vivo. Teresa Sánchez, mamá Tere, un abrazo, saluditos y bendiciones. Abrazo hasta la Frailesca, por favor, a cuidarse mucho de las lluvias. Y como siempre, usted nos comparte en muchísimos grupos. Qué bueno, porque más gente de la Frailesca nos está viendo todos los días. Gracias por esa atención. Al igual que mamá Tere, usted también lo puede hacer en sus redes sociales. Compártanos y llegamos a más gente. Y bien, vamos con más información. Seguimos con el tema de las lluvias, y es que lamentablemente 11 familias lo perdieron todo por esta situación. Viviendas de la zona norte-oriente de la capital chiapaneca resultaron afectadas tras las intensas lluvias de este domingo 19 de junio, informó Eder Mancilla, encargado de Protección Civil del Ayuntamiento Municipal. En estas viviendas, localizadas en la colonia La Ilusión de Tuxtla Gutiérrez, la creciente del nivel del agua propició inundaciones en las que únicamente se registraron pérdidas materiales, además de encharcamientos debido al material de arrastre. El lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde tuvimos ya 11 casas afectadas, ya inundadas por la cantidad de lluvia que se nos presentó el día de ayer, que fueron 61 milímetros en un periodo de tiempo de 20 minutos. Las casas ya están siendo atendidas, los habitantes de igual manera, ya está personal de servicios municipales, de SMAPA y nosotros de Protección Civil para ayudarles en la limpieza. Otras colonias como Patria Nueva e Insurgentes, ubicadas en la misma zona, registraron problemas de encharcamientos por el material pétreo que dejaron las corrientes. Pese al alto nivel del agua, no se registraron inundaciones en esta zona. Serán las lluvias, como bien saben, pues está también el fenómeno de Celia, que va a provocar, sobre todo en la tarde-noche, estas precipitaciones. Para ello también tenemos los refugios temporales. Si en su momento dado se quisieran ocupar, pues tenemos 4 en Tuxtla Gutiérrez, ya que el DIF está haciendo su trabajo para ellos, ¿no? Tampoco se reportaron decesos a causa de este fenómeno meteorológico. Además, Eder Mancilla exhortó a la población a evacuar sus viviendas de ser necesario. Para el Diario de Chiapas, Adriana Santos. Situación complicada la de estas familias, pues es que hay que seguirnos cuidando y previniendo, porque las lluvias van a continuar todavía durante varios días. Y bueno, y aquí tenemos otro comentario. Arturo Cano dice: gracias por informar verazmente, excelente equipo. Gracias, Arturo, un abrazo. Desconocemos dónde estás, pero un abrazo. Qué bueno que nos estás viendo en redes sociales. Gracias por estarnos compartiendo. Y efectivamente, todo lo que acá sacamos es verificado antes, porque luego hay muchas fake news en las redes sociales que solo asustan, solo preocupan y no tienen razón de ser. Así es que gracias, Arturo Cano, por estarnos viendo. Y vamos con más información. Seguimos con afectaciones de las lluvias, y es que debido a las últimas lluvias que se registraron en las últimas horas, pues resulta que una carretera colapsó, y esto fue en el municipio de Amatenango de la Frontera. Esto ha dejado incomunicados a pobladores de varias comunidades. Este desperfecto se originó debido al reblandecimiento de la tierra sobre el tramo Guadalupe-Victoria-Santa Rita, sitio al que tuvieron que acudir elementos de Protección Civil para acordonar el área e impedir el tránsito de vehículos y paso de personas. En esta zona, el temor de este agrietamiento consiste en que el tramo averiado pudiera desprenderse y provocar que la falla se aplicara aún más, por lo que en el lugar
Ya trabajan especialistas en la materia para intentar resolver este desperfecto y vea las imágenes, impresionante lo que ocurrió en esta zona. Las fuertes lluvias en la región Sierra Mariscal han afectado también otros caminos, aunque no a la magnitud de este tramo carretero. Prácticamente se partió, se hundió, es intransitable y se entiende que con esa humedad que está ahí en cualquier momento se puede desgajar esa parte de la carretera. Así es que esta ruta permite la conexión con la cabecera municipal y comunidades con caminos a Cacosechas, por lo que los pobladores pidieron a las autoridades restablecer la circulación cuanto antes, porque si no se complica mucho la comunicación. La región Sierra, allá por lo menos el Servicio Meteorológico Nacional prevé más lluvias de moderadas e intensas durante toda la semana, por lo que el Sistema de Protección Civil Estatal llamó a tomar las medidas preventivas a fin de evitar accidentes. Promociones, primer corte y volvemos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, en algunas comunidades caminan hasta 3 horas por atención médica. Le daremos los detalles. Esto y más en Chiapas al Cierre después del corte. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y le quiero recordar la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, estamos en la página web y por supuesto a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, esté como siempre comunicado con nosotros, no hay pretexto para no hacerlo, la cuenta en Twitter, Diario de Chiapas, Diario Chiapas, perdón, la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, para que usted esté conectado con nosotros, nos siga a todo momento y en todo lugar. Y vamos con más información, estábamos hablando de la situación de las lluvias y resulta que el nuevo techo del Pascasio Gamboa, aunque usted no lo crea y eso que se acaba de reparar, ya tiene goteras.
una semana de haber sido colocado el nuevo domo sobre el techo del mercado público Rafael Pascasio Gamboa, este ya tiene filtraciones, tal y como lo constataron vendedores de este centro de abastos con la lluvia registrada el domingo. Cambiaron todo, sacaron todo lo que ya estaba agujereado, ¿no? Y ya lo pusieron nuevo, todo. Pintaron allá, pero hay algunas goteritas, eso sí quisiéramos que nos hicieran, porque yo lo presencié ayer, goteó bastante. Los compañeros, lo que está, están molestos. Quisiéramos que eso sí nos taparan, que quisieran no sé, impermeabilizante, ¿no? De eso no, tiene como una semana. Es nuevo prácticamente. Es nuevo. Recientemente el gobierno de la capital anunció la rehabilitación de techados y el mejoramiento de la infraestructura según las necesidades que presenten los mercados, entre ellos el Pascasio Gamboa, Juan Sabines, el del Norte, 5 de mayo y 20 de noviembre, con una erogación prevista por el orden de los 5 millones de pesos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y ya que hablamos de todos estos daños por las lluvias, vea estos casos, y es que resulta que varias familias sobreviven entre aguas negras. Como en cada temporada de lluvias, la familia Sarmiento, Gutiérrez, González, Hernández y hasta los López se tuvieron que preparar y coordinar para evitar la inundación de sus viviendas. Sin embargo, el agua los volvió a invadir. Habitantes de la colonia Patria Nueva y del fraccionamiento La Ilusión del municipio de Tuxtla Gutiérrez han tenido que adaptar sus rutinas para vivir entre aguas negras, desbordadas en sus calles y domicilios, esto ante una escasa acción de las autoridades municipales. Al sufrir otra inundación el día de ayer, habitantes de La Patria y de La Ilusión iniciaron el día barriendo y jalando agua sucia de sus casas, la cual entró de los retretes y de los drenajes al colapsar el dren pluvial. Para Mari Sarmiento, Edith González y para Tony Hernández, colonos de La Patria Nueva, la temporada de lluvias se ha convertido en un martirio, ya que durante más de una década se han acostumbrado a vivir entre aguas negras y a dar por perdidas algunas pertenencias, ya que el dren pluvial se colapsa al verse entorpecido por una pared que bloquea el cauce del agua. Los colonos de La Patria, como de La Ilusión, denunciaron que esta situación se genera porque la Universidad Salazar construyó una pared que bloqueó el cauce de un arroyo, dejando sin paso el agua generada por las lluvias. Lo que genera ahora sí que los desbordamientos tanto del canal de que atraviesa lo que es el fraccionamiento La Ilusión, lo que es la parte baja de Patria Nueva, pues es de que la universidad tapó el cauce del canal, de ese cauce natural de la del arroyo prácticamente. Entonces eso mismo hace que, y pues las construcciones que se han hecho, pues, pero derivado a todo esto, pues los vecinos se les ha colapsado tanto lo que es el pavimento de la calle como dentro de sus casas. De acuerdo al estudio diseño del dren pluvial de la cuenca centro sur de Tuxtla, de la Facultad de Ingeniería de la UNACH, las inundaciones son un tema común en la capital chiapaneca, donde anualmente ocurren desbordamientos del río Sabinal y de los afluentes que alimentan a este, siendo la zona sur de la ciudad que con cierta frecuencia se ve afectada por inundaciones, y con esto muchas familias han tenido pérdidas económicas considerables. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos con otros temas más amables, y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de distintivos Chiapas Love Inclusive por un turismo incluyente y no discriminación a 36 empresas prestadoras de servicios turísticos en San Cristóbal de las Casas y Tapachula, y el objetivo es incrementar la afluencia de visitantes al garantizar un turismo perteneciente a la población LGBTQI+, en espacios turísticos libres de violencia y discriminación durante su estancia en todo Chiapas. Al respecto, el mandatario destacó que respetar la diversidad sexual significa hacer a un lado a la discriminación y la estigmatización,
lo que contribuye a mejorar la convivencia y la calidad de todas y de todos. Por ello, celebró que Chiapas esté avanzando en materia de igualdad, pues además de que en los ámbitos turístico y económico le va mejor a la entidad, se fomenta también el respeto a los derechos humanos, que dijo es lo primordial. La secretaria de Turismo, Catina de la Vega Grajales, explicó que mediante esta iniciativa implementada desde el 2021, se certificaron a prestadores de servicios turísticos de San Cristóbal de las Casas y de Tapachula, a quienes recibieron capacitaciones especializadas en materia de inclusión social, diversidad sexual, calidad en el servicio y marketing LGBTQ y más. Resaltó que Chiapas es la segunda entidad, por cierto, en todo el país, en contar con un programa de esta índole, por lo que también se está iniciando en otro rubro, que incluye el fortalecimiento del mobiliario urbano y accesos para las personas con discapacidad puedan disfrutar también de las experiencias que ofrece el Estado, lo que posicionaría a Chiapas a la vanguardia en el ámbito de inclusión. A su vez, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricagüena, expuso que se está dando un paso muy importante a fin de sentar las bases para generar oportunidades de manera igualitaria. Precisó que trabaja en coordinación con la secretaria de Turismo en el logro de mayor desarrollo e inclusión. Y vamos a otros temas. Y ve estas historias. Resulta que varios habitantes en algunas comunidades tienen que caminar hasta 3 horas o más para poder llegar a recibir atención médica. Vamos al reporte. En México y en Chiapas, el número de jóvenes y adultos que deciden no tener hijos ha incrementado en los últimos años. Pese a que en años atrás las y los mexicanos expresaban su deseo de tener hijos incluso a temprana edad, hoy en día jóvenes y adultos deciden esperar unos años o incluso hay quienes expresan su deseo por no tenerlos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2020 el número de nacimientos en México registró una baja del 22.1% con respecto al 2019, al pasar de 2.090.214 nacimientos a 1.629.211. Esta cifra, en su gran mayoría, es el reflejo de que no mayores de los 30 años expresaron que las razones para prolongar la edad para tener hijos se deben a la difícil situación económica, a la falta de tiempo para cuidarlos o bien porque prefieren viajar y gastar el dinero en ellos mismos. De esta manera, y ante la opinión de la población chiapaneca, el deseo de no tener hijos obedece en su mayoría por factores económicos y sociales, aunque otra parte que sí busca tenerlos destaca que la planificación familiar es en embarazamientos en menores de 19 años y registra la segunda tasa más alta en niñas y adolescentes con 5.42 por cada 1000 en el grupo de edad de 12 a 14 años y de 3.37 en el grupo de edad de 10 a 14 años. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Vamos a otro tema que también tiene que ver con la salud. Resulta de que, no sé si usted ha escuchado de la violencia vicaria, pues resulta que es el enemigo silencioso. Vamos al reporte. La violencia vicaria es cuando un hombre utiliza como medio a sus hijas e hijos para violentar psicoemocionalmente a la madre, sustrayendo a los menores de su hogar. Este término aún no está acuñado en el Código Penal del Estado, sin embargo, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria está luchando porque se reconozca. La violencia vicaria es una violencia que se ejerce hacia las mujeres por parte de un padre agresor que busca dañar a la madre utilizando a los hijos. Y aquí opera muchas veces, la mayoría de las veces, una sustracción de los menores y una violencia psicoemocional de los menores. Debido a que en Chiapas no existe una ley contra esta violencia, no se tienen datos de cuántos casos se han registrado, pero se estima que al menos un 76% de las mujeres divorciadas la han sufrido, de acuerdo con lo informado por Micaela Jacobone, impulsora nacional de dicha ley e integrante de la red Vivir con Amor. Esta es una violencia que se vive post-separación, y puede empezar desde antes y se fragua con una red de complicidad alrededor muy grande y que se impulsa por la violencia institucional que existe. Señaló que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria está próximo a entregar la iniciativa al Congreso del Estado
para que este tipo de violencia se reconozca y se apliquen los castigos necesarios para quienes incurran en este delito. La importancia ahorita de legislar sobre esto es que después de esta violencia les queda el feminicidio o el infanticidio, y ahorita estamos hablando de cerca de 11 feminicidios diarios en México, y esto es lo que está impulsando esta necesidad de proteger a las madres y proteger a las infancias. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Bien, y antes de irnos al segundo corte promocional, le quiero recordar a usted que tenemos pregunta vigente, nueva encuesta esta semana para que participe, y su opinión obviamente es muy importante para nosotros. ¿Mano dura motonetos en San Cristóbal de las Casas? Hay tres opciones de respuesta: sí, cárcel para ellos; no, primero el diálogo; y tres, me da igual. Así es que esperamos su participación y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión acá en Chiapas al Cierre. Ahora sí, vamos a promocionarles el segundo corte y regresamos con más. No le cambie de frecuencia, obviamente siga con nosotros en las redes sociales. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas: deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle, y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre, y nuevamente también gracias por sus comentarios que nos siguen llegando a través de Facebook. Un saludo especial hasta Chiapa de Corzo. Nuevamente nos ven el día de hoy en Chiapa de Corzo, esta colonial ciudad, este pueblo mágico. A la señora Blanca Lidia Montero, le decíamos, ella nos ve, ella es artesana que produce muchísimas cosas muy bonitas de marca Chiapas. Ella está en Chiapa de Corzo. Gracias por vernos allá, muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. Y cuando tenga oportunidad, visite este bonito lugar y también pregunte por ella. Sin duda, grandes artesanos, grandes manos creadoras en Chiapa de Corzo. Y bien, seguimos con más información y vamos a temas que tienen que ver con salud. Y vea, tan solo esta semana, o tan solo en una semana, ha habido 5 casos de niños quemados. Mucho cuidado, mucha atención, sobre todo como padres de familia.
Las condiciones de seguridad dentro de casa deben ser vigiladas permanentemente por los padres de familia, más cuando hay niños que de no más de 10 años hay accidentes que desafortunadamente cambian al pequeño de por vida. Los casos de niños quemados en Chiapas es una constante y parece no variar, a pesar de que las campañas son permanentes de prevención a accidentes por quemaduras por parte de la Fundación de Michu y Mau. Gabriela Escudero Aramoni, delegada de la Fundación en el estado de Chiapas, dio a conocer que tan solo en los últimos 8 días se han presentado 5 casos de pequeños que han sido víctimas del descuido quemando partes de su cuerpo. En la última semana hemos recibido un total de 5 casos de niños con quemaduras severas. 3 de ellos están siendo atendidos en hospitales en la entidad y 2 tuvieron que ser trasladados al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por la gravedad de las quemaduras. Es muy importante seguir poniendo atención en los cuidados de prevención que tiene la Fundación y que están a la disposición de todos de forma gratuita en nuestras redes sociales. Este tipo de casos no son desconocidos por parte de la asociación, ya que regularmente atienden casos de accidentes de forma rápida con el fin de ayudar a los infantes lo más rápido posible en su recuperación. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Y ve esta situación, resulta que en condiciones indignas están varios vehículos de bomberos acá en la capital chiapaneca. Vamos al dato. Por falta de recursos para su reparación o mantenimiento, algunos vehículos del cuerpo de bomberos en Tuxtla Gutiérrez se deterioran día tras día, limitando su capacidad operativa en caso de una emergencia. Así es como se encuentran algunas de las unidades de atención a emergencias en la capital de Chiapas. Rodolfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, reconoció la situación y estimó que necesitan al menos 500 mil pesos para hacer reparaciones y también que la iniciativa privada se involucre más para que Tuxtla Gutiérrez tenga un cuerpo de bomberos a la altura de la ciudad que ahora es. El mantenimiento es muy, muy caro de estos vehículos, sin embargo, precisamente por la labor que hacemos, se deteriora muy rápido. Nosotros vamos a sofocar incendios en las orillas de la ciudad, en donde nada más las carretas pasan. Ahí estamos en un momento dado. Por ejemplo, hace falta mucho apoyo de los grandes centros comerciales, ¿no? Pero sí tenemos que asistir en cuanto lo necesiten, no lo puedo negar. Pero sin embargo, ellos pueden en un momento participar con el apoyo con el cuerpo de bomberos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos con más información, con algo que aconteció el día de hoy, es que alumnos de la Escuela Normal Manuel Larrainzar causaron destrozos en la Secretaría de Educación ubicada al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez. Los jóvenes cruzaron una caseta de cobro de Chiapa de Corzo, de acuerdo a las cámaras, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, a bordo de unidades tipo Urban. Minutos más tarde, arribaron a las instalaciones de esa dependencia para realizar pintas en las que pueden leerse Larrainzar vive, alto al racismo y fuera Onelia. Durante un recorrido se observaron cristales rotos, piedras al interior de las oficinas, mesas, escritorios, sillas, garrafones, un refrigerador y papelería quemada. Cabe destacar que los jóvenes, este lunes 20 de junio, también tomaron la caseta de cobro de Chiapa de Corzo. Ahí permanecieron 8 horas realizando un cobro de 50 y 100 pesos según el tipo de vehículo. En entrevista exigieron la inmediata instalación de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno para pedir la destitución de la directora, así como el arreglo de algunas aulas de esa escuela ubicada en San Cristóbal, porque aseguran que fue dañada durante una inundación, aunque las autoridades de Protección Civil indican lo contrario. En realidad, los normalistas de Manuel Larrainzar quieren negociar para que no los den de baja, o no den de baja más bien, a 3 de sus compañeros que no cumplieron con prácticas docentes, tal y como lo enmarca el plan curricular de las escuelas normales públicas. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, quienes estuvieron al pendiente precisamente de la investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por estos hechos violentos allá en la Secretaría de Educación. Y en ese contexto, la Secretaría de Educación ya contestó, no se justifica el vandalismo por parte de los normalistas. Vamos al reporte.
Chiapas. Y los estudiantes de las escuelas normales del estado de Chiapas no pueden justificar los actos de vandalismo que han generado durante este ciclo escolar, ya que se les ha brindado un trato preferencial para su proceso educativo. Así lo informó Mario Ángel Pola Mejía, jefe del Departamento de Normales del Estado de la Secretaría de Educación Pública Estatal, luego de que un grupo de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Primaria Licenciado Manuel Arraizar vandalizaran y quemaran documentación de la Secretaría de Educación Pública durante la mañana de este 21 de junio. El funcionario estatal informó que desde el día lunes 20 de junio las y los estudiantes de dicha institución educativa han reclamado a la dependencia de reprimirlos al exigirles el pago de cuotas escolares. Por lo anterior, Pola Mejía mencionó que a través de acuerdos con las y los alumnos de todas las escuelas normales del estado se estipuló un cobro semestral de 3,000 pesos, por lo que su reclamo, agregó, no puede ser, ya que son los normalistas que mayores beneficios se les ha otorgado. Cabe recordar que durante la mañana de este martes, un grupo de personas encapuchados entraron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública Estatal, donde realizaron pintas y quema de documentos. En un primer momento se dijo que habían comprometido papeleo de fin de ciclo escolar, pero la dependencia descartó esta versión. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Lamentable eso que sucede y realmente eso no se debe permitir. Pero bueno, vamos a otros temas. Resulta que presentaron una iniciativa ciudadana conocida como Alternativa. Vamos a conocer más al respecto. Como una tercera opción para la ciudadanía en la participación política del país, presentaron el proyecto Alternativa, que busca impulsar iniciativas en materia económica, educativa y de seguridad para beneficio del país. Le estamos pidiendo a la sociedad, aquí están unas ideas iniciales, discútanlas, si no les parece, corríjanlas, que es la propuesta inicial, el primer borrador. Tiene dos partes. La primera parte es un listado de razones del porqué de nuestro movimiento. César Augusto Santiago, representante de esta agrupación en Chiapas, mencionó que en próximos días realizarán una asamblea nacional para discutir las propuestas de la gente en el siguiente proceso electoral, a fin de garantizar la democracia y la atención a las necesidades de la población. Sostuvo que esta organización es ajena a cualquier ideología partidista, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a este proyecto para fortalecer las iniciativas planteadas, entre ellas la creación de diferentes consejos para combatir la corrupción. Urge al país que se depure la Constitución y que haya un ejercicio cada vez más eficaz de la democracia. Y finalmente les quiero decir que en el documento ponemos dos consejos, la propuesta de crear dos consejos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y el Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción y a la Impunidad. Para el Diario de Chiapas, Adriana Sanz. Ahí tiene la opción de Alternativa, así es que hay que adentrarse a más información de ellos por si usted quiere ser parte de este nuevo movimiento. Y cambiamos de tema, nos vamos a enlazar hasta Tapachula, porque el día de hoy nuevamente a través de las redes sociales, ahorita se dice que a través de algunos medios de comunicación, circuló o se magnificó una noticia. Hubo caos, eso fue lo cierto, hubo caos allá en la ciudad por un rumor de un ataque armado. Un presunto ataque armado en un colegio, pero quien tiene todos los detalles es nuestro compañero corresponsal y amigo José Cancino. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con el dato, por favor. Efraín, buenas tardes, qué gusto me da saludarte. Y bueno, estamos y tenemos sobre la mesa un tema bastante delicado, esta situación que ocurrió hoy en Tapachula, luego de que se emitiera esta voz de alerta que inicialmente se dio entre padres de familia de un colegio de Tapachula, del Instituto Tapachula, que pues anunciaban que varios de sus hijos les habían comentado sobre las supuestas intenciones que tenían un grupo de alumnos de secundaria de atentar contra la vida de varios estudiantes, de varios alumnos de este colegio prestigiado aquí en la Perla del Soconusco. Después de esto se da la voz de alerta a las autoridades policíacas, las autoridades acuden al llamado de parte de padres de familia, se inicia un operativo de búsqueda de posibles armas al interior de esa institución, y pues todo terminó en que se trató de una broma por parte de un grupo menor de estudiantes de este colegio que señalaron no había ninguna intención de dañar a sus compañeros, pero que se trataba de una broma, que lo habían comentado, incluso que habían algunas capturas de pantalla a través de varios teléfonos celulares de estos jóvenes que estaban al interior
de la escuela. Hasta el momento lo que han dicho las autoridades policíacas acá en Tapachula es que todo transcurrió como una broma, pero que aún así se activaron los protocolos de seguridad para descartar cualquier intento de agresión. Y hace unos minutos la dirección general de este colegio en Tapachula ha señalado a través de un comunicado que se trata nada más y nada menos que de rumorología, de situaciones que se crearon y que provocaron esta situación caótica en Tapachula. Mientras tanto, las clases han sido suspendidas durante el resto de la semana y van a llevarlas en línea los alumnos de este colegio, Instituto Tapachula, aquí en esta localidad. Sin embargo, también se hizo un llamado a través de este comunicado a evitar este tipo de bromas por parte de los alumnos y el llamado a los padres de familia para que se evite cualquier situación relacionada con violencia como videojuegos y otros juegos de manera presencial que puedan desencadenar este tipo de situaciones. Pero bueno, la noticia es que vaya susto que se llevaron hoy padres de familia, madres de familia aquí en Tapachula por esta situación que provocó la movilización social, movilización policíaca también y de cuerpos de rescate en horas de la mañana aquí en Tapachula. Afortunadamente todo quedó en eso, en una broma de muy mal y pesado gusto, y no ha pasado a mayores, pero las investigaciones continuarán para ver hasta dónde llevaron este supuesto plan algunos alumnos de este colegio aquí en Tapachula. Pues gracias por la información, Pepe. Lamentable que eso ocurra y qué bueno que actuaron a tiempo relativamente las autoridades. Sabemos lo que ha ocurrido en lugares como Estados Unidos y esperemos que eso no se vuelva, por supuesto, para nada una realidad en nuestro país y menos en nuestro estado. Gracias, Pepe, por el reporte. Muy buena noche. Al pendiente. Pendiente, Efraín. Muy buenas noches. Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal estrella allá en la zona con el limítrofe con Guatemala y en Tapachula. Vamos a promocionales al tercer corte y volvemos con más. No le cambia de frecuencia. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal Top en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas.
Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a los temas relacionados con la pandemia y el COVID-19? Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Bien, y Chiapas registró en las últimas 24 horas 5 casos nuevos, 3 en Tuxtla y 2 en Tapachula, y afortunadamente sumamos un día más sin reporte de defunciones por enfermedad respiratoria, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el estado. La dependencia informó que los casos positivos se registraron en personas del sexo femenino, en diferentes rangos de edad, 4 casos de 25 a 39 y un caso de 60 a 64 años. Solo un caso padece hipertensión arterial y el resto no presenta comorbilidades. La Secretaría de Salud reitera la invitación, sobre todo a los papás o tutores de niños de 5 a 11 años de edad, para registrarlos ya en la página oficial mivacuna.salud.gov.mx, para que en días próximos reciban la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y vi esta información de este caso que ocurrió ya en Tonalá y por la tarde. Mediante un reporte a las autoridades policíacas, mediante el 911, se logró asegurar a 2 personas adultas en flagrancia que observaron a los presuntos, bueno, y es que observaron a estos presuntos detenidos, escuche usted, golpear a 3 menores de edad. Los detenidos enfrentarán los delitos de violencia familiar, maltrato infantil y los que resulten. Los asegurados corresponden a nombres de Antonio B. El Mondrigo, de 61 años, y Guillermo C.R., quienes se encuentran en calidad de imputados ante las autoridades de la Fiscalía Regional Istmo Costa. Estos hechos ocurrieron en el domicilio en la calle Nicolás Bravo, avenida 27 de septiembre, en el callejón 4 de octubre, en el barrio Las Flores. Los menores rescatados, que se reserva sus nombres, son 2 niñas y un niño de 9, 10 y 11 años, quienes estarán bajo el resguardo del DIF municipal de este municipio. Vecinos del barrio San Sebastián piden a las autoridades de la Fiscalía Regional Istmo Costa a proceder con todo el peso de la ley a los presuntos detenidos de pederastía agravada, escuche usted, maltrato familiar y violencia infantil y los que resulten. Vamos a otra nota, y es que elementos de la Policía Municipal allá en San Cristóbal de las Casas lograron recuperar un camión de carga con reporte de extravío que fue puesto a disposición ya de la Fiscalía de Distrito Altos. Los hechos se registraron ayer a las 8 de la noche cuando a través del C5 los policías recibieron el reporte de extravío de un camión de carga de la marca Daimler Chrysler de color blanco con placas de circulación del estado de Chiapas, cuya empresa propietaria indicó que perdió comunicación con el conductor. De inmediato se activó el dispositivo de búsqueda con el apoyo de varias unidades del sector. A los pocos minutos, los elementos localizaron dicha unidad sobre el periférico sur, a la altura de la colonia Real del Monte. La pesada unidad fue asegurada bajo cadena de custodia y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Altos, quien determinará lo conducente conforme a derecho. Nacional. Bien, en la información nacional resulta que el Gabinete de Seguridad Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que ya fue identificado el responsable del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, allá en Cerocahui, en Chihuahua. De acuerdo a la información, añadieron que lamentan y condenan los crímenes y explicaron que continúa la investigación para dar con el paradero del presunto homicida, a fin de no permitir la impunidad en el caso de los clérigos asesinados. Las autoridades explicaron que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el primer momento se estableció comunicación con autoridades locales para acordar coordinación y apoyo que permitan la aprehensión y el esclarecimiento del caso. De la misma manera, Maru Campos, gobernadora de la entidad, destacó que estableció comunicación con las autoridades para dar seguimiento al caso del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Por su parte, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús también publicó un comunicado
en el que además de exigir la justicia por los sacerdotes jesuitas asesinados, también pidieron la recuperación de sus cuerpos, así como se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la seguridad de sus integrantes en toda esa región. Internacional. Bien, y en información internacional resulta que Rusia advirtió a Lituania de las graves consecuencias de las restricciones que ese país de la OTAN y la Unión Europea impusieron al tráfico ferroviario hacia el enclave ruso de Kaliningrado y prosiguió su ofensiva militar en la estratégica región de Ucrania del Donbass. Las tensiones con Lituania, así como la llegada del sofisticado armamento alemán para Ucrania y la probable inminente autorización para que Kiev presente su candidatura de adhesión a la Unión Europea, amenazan con agudizar aún más la crispación entre Rusia y las potencias occidentales. Las tropas rusas, recordemos que invadieron Ucrania el pasado 24 de febrero, siguieron ganando terreno en la cuenca del Donbass, conformada por las regiones de Lugansk y Donetsk. La ofensiva está ocasionando una destrucción catastrófica en una ciudad industrial, así lo dijo el gobernador de Donetsk, y de hecho todas las ciudades y pueblos en manos ucranianas en la región de Lugansk están bajo fuego casi ininterrumpido de las tropas invasoras. Ucrania confirmó que Rusia había tomado ya el pueblo de Toshkivka en primera línea de combate. Rusia advirtió que las restricciones al tráfico ferroviario hacia este enclave de Kaliningrado serían sin duda de muchas consecuencias para ese país. Así es que por lo pronto la situación se pone más complicado y vamos a ver cómo termina esta situación. Tendencias. Bueno, y vamos a las tendencias y redes sociales importantes esta tarde. El primer hashtag es Salario Rosa ve por más. Usted sabe, es esa estrategia que se hace en el centro del país con comentarios de bots y de troles. Hay que indagar un poco de qué se trata esto. El segundo tópico importante es Ecatepec, que tiene que ver también con algo de política el día de hoy por una situación complicada allá en el centro del país. Y el tercer tópico es Antorcha promueve el voleibol. También ellos mueven mucho en redes sociales este grupo de Antorcha desde el punto de vista cultural. Y ahora están con Antorcha promueve el voleibol. Son los tres tópicos importantes o los tres principales hashtag hasta hace una hora en las redes sociales para que usted pueda estarse informando de manera oportuna. Comentarios de todo tipo a favor y en contra en estas tres tendencias. Y ya nos vamos, pero le quiero recordar a usted, maneje con precaución, sigue lloviendo en algunos puntos de la capital chiapaneca, por favor, extreme cuidado para llegar bien a su casa. Nos vamos, a nombre de todo el equipo de Diario TV Multimedia, gracias por su preferencia y por su compañía, nos vemos primero Dios mañana a las 7 de la tarde, gracias a la gente que nos compartió en redes sociales, por supuesto, como siempre, sígalo haciendo. Nos vamos, soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Buenas tardes, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Manuel Arraizar de San Cristóbal de las Casas causaron destrozos en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado, ubicadas en la unidad administrativa de Tuxtla Gutiérrez. Padres de familia del Instituto Tapachula y policía se movilizaron ante presuntos mensajes de un alumno que amenazaba con atentar contra sus compañeros con un arma de fuego, lo cual resultó ser una broma de mal gusto. Piden de regreso el operativo Mochila. Transportistas concesionados y tolerados realizan paro de labores en San Cristóbal de las Casas. Exigen la cancelación de concesiones falsas otorgadas a Mario de Jesús Gómez Domínguez, alias El Contador. El director general del IMSS, Zoé Robledo, informa que se acreditaron 4.494 trabajadores de la salud en la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas.
Policías de Ecuador usan gas lacrimógeno para mitigar una protesta de personas indígenas que bloqueaban con ramas una avenida de Quito. Llevan 9 días de manifestaciones. Firman convenio para el programa De la Calle a la Cancha 2022, que convoca a todo futbolista que quiera participar en el torneo estatal a realizarse el 16 y 17 de julio en el Estadio Samuel León Brindis y el Nacional del 26 al 29 de julio en Puebla, con miras al Mundial en Nueva York en el mes de septiembre. En redes, localizan a un hombre de aproximadamente 70 años de edad sin vida en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Autoridades arribaron para realizar las diligencias correspondientes. Se desconocen las causas del deceso. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y, por supuesto, no olvide adquirir su diario impreso.